Fena Dismer ha podido saber que el tacógrafo inteligente de segunda generación tiene problemas con la geolocalización, es decir, le cuesta estar permanentemente conectado con el sistema de geolocalización europeo por satélite Galileo, que es imprescindible para su correcto funcionamiento. Una de las ventajas principales del tacógrafo inteligente de segunda generación que deben montar todos los camiones nuevos desde agosto de 2023, aunque se estableció la demora hasta enero de este año por falta de aparatos, es la de contar con una conexión permanente con el sistema de geolocalización europeo por satélite Galileo, imprescindible para registrar los cruces de frontera, controlar el cabotaje, el desplazamiento de conductores, retornos a países de establecimiento, etc. Pues bien, a los problemas ya surgidos en 2023, ahora se suma el hecho de que la antena que el camión lleva en el interior para conectarse con el satélite Galileo no funciona correctamente, por lo que quizá habrá que desarrollar un nuevo sistema que se instale en el exterior. Hay situaciones en las que se desconecta, como con clima nublado, en ciudad con edificios altos, si la antena está orientada al norte o si no hay un número mínimo de satélites disponibles al mismo tiempo. Con la consecuencia, además, para el transportista, de poder ser sancionado en un control de transporte por haber tenido desconectado el tacógrafo del sistema de geolocalización, que es obligatorio.